Hola niños y niñas, les habla la profesora Natalie Fier. Estamos en una nueva clase de matemática, en la clase número 18, la cual la preparamos junto a la profesora Elisa, la profesora Cecilia y la profesora Susana. Y el día de hoy trabajaremos en el libro Sumo Primero, desde la página 74 a la 77. Revisemos qué materiales vas a necesitar el día de hoy. Lo primero, como tú ya sabes, es el libro Sumo Primero. También tu cuaderno azul de matemáticas donde copias el ticket de salida. También tu estuche que debe tener lápiz, goma, lápices de colores. Y el día de hoy vamos a ocupar también una hoja en blanco y también porotitos. Solamente con 10 porotitos o 10 también bolitas de papel de este tamaño, también puedes ocuparla. Así que si ya tienes todo, podemos empezar. Si no, ya sabes, pausa el video y te espero. ¿Qué aprenderemos? Comencemos con el objetivo de la ampolleta, que es el de matemáticas. El de esta clase es identificar las unidades y decenas en números del 0 al 20, agrupando de a 10, de manera concreta, pictórica y simbólica, demostrando una actitud de esfuerzo y perseverancia. ¿Tú sabes a qué se refiere lo concreto, lo pictórico y lo simbólico? ¿Lo has escuchado alguna vez? Bueno, lo concreto se refiere a que ustedes indaguen y apliquen conceptos matemáticos con material concreto, o sea, con material que tú puedas tocar. Lo pictórico es donde ustedes deben dibujar e interpretar la información. Y lo simbólico es cuando utilizan signos y símbolos matemáticos, como los algoritmos, secuencias numéricas, etc. Y el objetivo de orientación es el mismo de la clase anterior, que es reconocer actividades en las que destacan. ¿Ya? ¿Te acuerdas lo que era reconocer? Reconocer es examinar a una persona o una cosa con detenimiento. En este caso, vamos a examinarte a ti mismo y pensar en las actividades en las que tú sientas que eres bueno. Recuerda que lo único que vamos a cambiar es la actividad. Antes de comenzar, realizaremos una actividad de nuestro objetivo de orientación. Para realizar esta actividad deberás tener muy buena memoria. ¿Recuerdas la lista que realizaste en la clase anterior sobre las actividades en las que eres bueno o buena? Bueno, espero que tu respuesta haya sido que sí, ya que debes seleccionar una actividad en la que eres bueno o buena, con la que podrías ayudar en la casa, y de acuerdo a eso, en esta clase debes hacer un afiche para que puedas pegarlo en algún lugar donde todos puedan verlo. Y así recordar que tú los puedes ayudar. Por lo tanto, es en este momento en donde utilizarás la hoja en blanco que te pedí y los lápices de colores. Pero, ¿tú sabes qué es un afiche? ¿O cuál es el propósito de un afiche? Bueno, el afiche es un texto por medio del cual se entrega un mensaje con intención de promover un servicio o producto. Tú aquí lo que vas a promover va a ser la actividad en la que tú eres bueno, para que los demás sepan que tú los puedes ayudar en eso. O también sirve para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. También tú con esto les vas a invitar a tu familia a que ellos también puedan entregar ayuda a los demás por medio de las actividades en las que ellos son buenos.
y el objetivo principal del afiche es convencer al lector de algo determinado. Así que puedes utilizar toda tu creatividad para realizarlo utilizando los colores y dibujos que más te gusten. Así que ahora pausa este video para que lo puedas hacer tranquilamente. Para realizar esta clase, debes saber que los números se agrupan en unidades y decenas y tener muy claro que 1 es igual a una unidad y que 10 unidades son iguales a una decena, como lo muestra aquí en la imagen. Para formar una decena, tenemos que agrupar 10 unidades, que en este caso son las azules. Si te fijas bien, vienen sueltas. Y las decenas vienen en barritas siempre de a 10. Las unidades igual las puedes encontrar en barritas, pero solamente hasta el 9. Ya que si son 10, pasarían a ser decenas. Por lo tanto, 10 unidades es igual a una decena. Como lo puedes ver aquí, es igual a una barrita. Estos son bloques multibase que están dibujados. 20 unidades es igual a 2 decenas, o sea, 2 barritas de 10. 30 unidades es igual a 3 decenas, o sea, 3 barritas de 10. Y estos son 3 grupos de 10. Ya tienes que tener eso muy claro y así sigues sucesivamente. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos barritas, ¿cierto? Vamos a contarlas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, lo primero que hay que hacer es separarlas en grupos de a 10. Aquí ya está separado. Alcanza un grupo de 10. Y lo que me sobra, que sabemos que no son 10, son mis unidades, ¿ya? Entonces, por lo tanto, de decena tenemos una decena porque tenemos un solo grupo de 10 y los cubitos sueltos son 1, 2, 3, 4, 5, que esa es mi unidad, 5 unidades. Por lo tanto, formamos el número 15. Y si lo quisiéramos representar con bloques multibase, sería una barrita y 5 cubos sueltos. Veamos si lo puedes hacer tú. Tenemos el número 18, que se descompone en una decena, que es el primer número, siempre la decena va a ser el primer número, y 8 unidades, que siempre va a ser el último número. ¿Cómo lo representarías con bloques multibase? ¿Cómo se representa una decena? Puedes decirlo en voz alta para que el que esté a tu lado pueda escuchar y ver si respondiste bien. Si dijiste que era una barrita y 8 cubos, ¡muy bien! Porque una barrita de 10 equivale a una decena. Y cada una de estas unidades representa 1. Así que ahí con las 8 unidades representamos el otro. Abre tu libro en la página 74, donde dice números mayores a 10. Y veremos números hasta el 20. La primera pregunta nos dice, ¿cuántas hay? Para esto, te invito a que con los 10 protitos o 10 bolitas de papel, vayas poniéndolas encima de las libélulas. Recuerda, solo 10. Ya que si encuentras las 10, debes encerrarlas, porque en este caso ya tendrías una decena que se pone acá. Y lo demás serían nuestras unidades, que se pone en el último. Una vez que las cuentes,
anota en estos recuadros la cantidad de decenas y de unidades. O también tenemos una amiga que nos está ayudando y dice, ¿qué número forma el 10 y el 3? Ahí también te está dando una gran pista. Luego, aquí abajo, escribe los números que están representando los cubos multibase en estos cuatro espacios. Recuerda que una barrita representa una decena, si son de 10, y las barritas que no alcanzan a llegar a 10 son unidades. Así que pausa el video y revisamos. ¿Ya lo hiciste? Entonces comprobemos el resultado. Aquí eran 13 libélulas, ¿cierto? Porque lo primero, 10 y 3 forman 13. Si lo sumamos. Y aquí si pusiste las bolitas, como te dije, agrupaste 10 libélulas y 3 quedaron sin bolitas. Entonces esas eran tus unidades. Y todo esto, como eran 10, pasan a ser una decena. Y aquí también lo estaba mostrando la barrita. Aquí abajo, como había una barrita de 10, era una decena y una unidad, formando el 11. Aquí una decena y dos unidades, y se forma el 12. Una decena, también ahí va el 1, y como hay 4 cubos, ahí se forma el 14. Y finalmente el 15. ¿Te fijaste que va en orden ascendente? Va de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, del menor al mayor. Recuerda revisar. Si lo tienes bien, puedes poner ticket. Si no, puedes corregirlo. Recuerda que estamos aprendiendo, así que no hay problema en que nos equivoquemos. Sigamos con la página 75. Con los huevos debes hacer lo mismo que con las libélulas. Pon tus 10 porotitos o 10 bolitas encima de los huevos. Una vez que completes los 10, cuenta cuántos huevos quedaron sin marcar. Y si son menos de 10, eso será la cantidad de unidades. Y luego las anotas acá. Recuerda que la decena siempre es el primer número, el que va aquí. Y la unidad es el último número. Luego haz lo mismo con las mandarinas. Pero ojo con las mandarinas, ya que aquí hay una amiga que nos está ayudando, diciendo 2 barras de 10. Así que cuenta muy bien antes de poner el número que corresponde. Posteriormente, completa con los números que están representando cada cubo multibase, igual que en la página anterior. Así que ahora te invito a pausar el video y revisamos luego tus respuestas. ¿Ya terminaste? Vamos a revisar. La respuesta correcta de la primera eran 16 huevos, ya que había un grupo de 10 y sobraban 6. Y si te fijas, aquí las barritas también te estaban indicando lo mismo. Había una barra de 10 y una barrita de 6, que eran nuestras unidades. Que como ya te conté, si no alcanzan a ser 10 y solamente llegan hasta 9, son las unidades. Pero mira las mandarinas. Aquí iban 2 barras de 10. Por lo tanto, formaban el número 20, porque no hay unidades, entonces la unidad se pone 0. Pero sí habían 2 decenas, habían 2 grupos de 10, así que por eso se pone el 2 adelante. Y aquí abajo, nuevamente era el 16, 17, 18 y 19. Si te fijas, en todas había una barra de 10, así que siempre iba el 1 adelante. Solamente iba cambiando la unidad que iba ascendiendo. Y finalmente aquí
quedaban las dos unidades del 20, o sea, perdón, las dos decenas del 20 y 0 unidades. Pasemos a la página 76, en donde debes completar con el número que se solicita en cada caso. Recuerda que siempre hay un grupo de 10. El número comienza con un 1 y al final los números sueltos. Si necesitas ayuda, nuestra amiga nos representó el primer ejercicio con bloques multibase, donde dice una barra de 10 y 2 hacen, que es lo mismo que aparece aquí en el ejercicio con el puntito azul. 10 y 2 hacen. En el segundo dice 10 y 8 hacen. Y en el tercero, en el número verde, te aviso que no nos piden qué número se forma, sino qué número falta para completar el 13. Así que ahora pausa el video y luego revisamos. ¿Ya lo hiciste? Revisemos entonces cuál era el resultado. El primero era 12, el segundo 18 y el tercero solo le faltaba el 3. Así que puedes revisar poniendo un ticket o si es que te has equivocado puedes corregirlo. En la actividad 4 nos dice contemos. Observa bien y dime, ¿cuántas frutillas hay en cada plato? Bien, hay 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hará más rápido contar? ¿Cómo se te ocurre a ti? Si las agrupamos en un grupo más grande, si las contamos una a una, o de 2 en 2. Exactamente, lo más fácil es ir contando de 2 en 2. ¿Sabes hacerlo? Si no, Tito el gatito nos está ayudando. Él nos dice que se cuenta así. 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Hazlo tú y luego anota en este recuadro el total de frutillas. Pero no hagas trampa, cuéntalos de 2 en 2. ¿Y las naranjas? ¿De cuántas hay en cada grupo? ¿Las contaste? Exacto, hay 5. Entonces, ¿cómo va a ser más fácil contarlas? ¿Cómo va a ser más rápido? Muy bien, si contamos de 5 en 5. Aquí Tito el gatito también nos dice que se cuenta. 5, 10 y de ahí viene el número que falta. Y en la actividad número 5, debes comparar los dos números que te dan y reconocer cuál es el mayor. Para hacer estas dos actividades, pausa el video y revisamos. ¿Listo? Veamos cuál era el resultado. De la primera eran 14 frutillas, porque uno va 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y de las naranjas eran 15, ya que se cuenta 5, 10, 15. Y aquí abajo, los números mayor entre 13 o 15 era el 15. Entre 20 y 18 era el 20. Y entre 9 y 11 era el 11. Pasamos a la página 77. En la actividad 6, pregunta, ¿dónde colocamos estas tarjetas? Si te fijas, acá nuestro amigo tiene todas las tarjetas desordenadas, pero abajo se ordenaron algunas. Solo debes poner los números que faltan en estos recuadros. Pero fíjate bien, porque una línea va de forma descendente, es decir, de mayor a menor, y otra de forma ascendente, que quiere decir de menor a mayor.
Así que pausa el video y luego revisamos. ¿Ya lo hiciste? Vamos a revisar. Primero iba el 16, luego el 19, y si te fijas, esta era la que iba ascendente, es decir, de menor a mayor. Iba 15, 16, 17, 18, 19, 20. A diferencia de esta de aquí abajo, que partía con el 20. Luego el 19, 18, 17, 16 y 15. Y por último, la actividad 7, en donde debes identificar cuántos saltos han dado la rana y el conejo. Para eso, responde también, ¿quién ha dado más saltos? Fíjate bien que ambos animales partieron desde el cero. Y a medida que avanzan a la derecha, van aumentando los números. De la misma forma en que aumentan los pasos del conejo y la rana. Así que pausa el video para que revises bien y luego veremos si tu respuesta es correcta. ¿Ya lo hiciste? Entonces, revisemos. Lo primero, ¿hasta dónde llegó la rana y el conejo? ¿Qué tan lejos saltaron? Bueno, la rana saltó hasta el número 8 y el conejo hasta el número 17. Entonces, ¿quién dio más saltos? ¿Pudiste responder esa pregunta? Muy bien, fue el conejo porque llegó a un número mayor, a un número más alto. Y si nos fijamos, la rana se quedó un poco más atrás, que quedó en el 8. Así que si tu respuesta fue que la rana llegó al 8, el conejo al 17 y quien dio más salto fue el conejo, estuvo perfecta toda tu respuesta. Ya llegamos al ticket de salida número 18, en donde debes contar los elementos de cada recuadro y unirlos con los bloques multibase que representan su cantidad. Luego, aquí dice encierra el mayor. Debes ver en estos tres pasos cuál es el número mayor entre cada uno de los números que te entregan. Recuerda que una vez que finalices, le debes sacar una foto a tu cuaderno donde copiaste y realizaste el ticket para mandarla al correo de tu profesor. No se te olvide poner como título ticket de salida número 18. Para finalizar, llegamos a la escalera de la metacognición, en donde debes responder de forma oral las siguientes 4 preguntas. Número 1. ¿Qué he aprendido? Número 2. ¿Cómo lo he aprendido? Número 3. ¿Para qué me ha servido? Y número 4. ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? Es muy importante que puedas responder a estas preguntas, ya que te darás cuenta que las matemáticas las usamos todos los días. Y para terminar nuestra actividad de orientación de la clase de hoy, dice, invita a las personas de tu familia a que también puedan compartir en qué actividades son buenas, para que entre todos se puedan ayudar. Y no se te olvide pegar tu afiche en algún lugar de la casa, para que así todos lo puedan ver y puedan también reflexionar en esto que es tan importante. Y hemos llegado al final de nuestra clase de matemática. Espero que hayas podido comprender sobre las unidades y decenas. Puede ser que al principio sea un poco complicado, pero estamos recién aprendiendo. De todas formas, si tienes dudas, recuerda que podemos solucionar todas tus dudas por medio de correo o WhatsApp del curso. Así que espero que estés muy bien, te mando un beso enorme y nos vemos en una siguiente clase de matemáticas.
Chao.